ongi, han eta joan gara, RM Sport enpresaren sortzaileak, duela urte bat eta hiru hilabete sortu genuen tailer mekaniko hau, eta Bilbon gaude. Bueno, pues RM Sport nace un poquito de... Yo he estado trabajando durante años en una casa oficial, tenía claro que el servicio oficial tiene unas ventajas, pues que tiene más información sobre los coches o sobre el producto, porque es su producto, pero el trato con el cliente dejaba un poquito que desear. Entonces consideraba que era una parte que se podía mejorar, entonces teniendo ya los conocimientos y tal, pues bueno, creía que ese era nuestro mercado. Entonces por eso me asocié con Ane, que el trato al cliente es muy bueno, da un punto de vista diferente, un toque femenino que sí es cierto que en la automoción siempre ha faltado y bueno, y ya que nuestra clientela, la mayoría suelen ser mujeres, pues que mejor que una mujer para atender a una mujer. La parte técnica la llevo yo y la parte, digamos, administrativa y tal, esa es la que lo lleva. Bueno, pues como ha comentado John, RM Sport al final tiene como un objetivo muy claro, que es atender las necesidades del cliente y de las clientas, que bueno, matizar que el 70% de las clientas son mujeres y estamos súper contentos con eso. Desde el primer momento tuvimos como una conexión especial con las mujeres que nos rodean, que son todas fantásticas. Y bueno, RM Sport es un taller mecánico, efectuamos desde revisiones, reparaciones, cambios de aceite, etcétera, todo lo que engloba el mundo del sector de la automoción. Y bueno, pero también nosotros lo que hacemos es ofrecer un servicio de asesoramiento, muy individualizado. Gracias a Somorrostro, que fueron los que nos han ayudado un poquito a la hora de crear la empresa, de a dónde dirigirnos. Bueno, los que nos comentaron el presentarnos a Urratsbad y bueno, Ernesto fue una de las personas que se interesó mucho en que nosotros nos presentáramos y tal. Ana Cañizares ha sido también un respaldo bueno, siempre que ha habido alguna cosa técnica o lo que sea. Entonces, pues bueno, ha sido el centro de formación Somorrostro, digamos, el que nos ha impulsado a crear la empresa y a presentarnos a Urratsbad. Y bueno, pues yo lo que comentaba, ¿no? Me acuerdo que cuando fui por primera vez a una clase de FP ahí a preguntar sobre para hacer el grado de automoción, me acuerdo que entraba y había como 20 chicos que te miraban ahí porque eran chicos. Y es que lo peor de todo es que mi mirada iba en plan un poco a saber si había alguna mirada cómplice, ¿no? Y realmente eran todos chicos. Entonces, creo que este tipo de premios, este tipo de iniciativas son súper valiosas para visibilizar también la presencia de la mujer en sectores tan importantes como puede ser la automoción, pero en cualquier otro sector. Y como decías tú, se trata de sumar, ¿no? Entonces, obviamente una clase que tenga presencia masculina y femenina siempre va a ser mucho más rica que una que tenga presencia o solo masculina o solo femenina. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de premios e iniciativas y que haya empresas dirigidas por mujeres, bueno, dirigidas no, que haya una sinergia, ¿no?, entre hombres y mujeres son siempre mucho más ricas que a la inversa. Bueno, pues en primer lugar agradecer a nuestra familia, ¿no?, que nunca mejor dicho es el motor de todo esto. A pesar de que somos dos hermanos, nos han ayudado un montón nuestros aitas. Ha sido impresionante el apoyo de toda la familia, desde los aitites, que gracias a Dios tenemos ahí unos aitites maravillosos también. Desde el primer momento de acondicionar esto, nuestros amigos que han venido aquí a pasar un montón de horas para dejar esto como está, ¿no?, que es nuestra casa. Es que realmente pasamos más tiempo aquí que en nuestra propia casa, ¿no? La gente del barrio, ¿no? O sea, es impresionante que pasen por aquí, que nos saluden, siempre con una sonrisa, siempre buscando asesoramiento, desde tomarnos un café con ellos, ¿verdad? Que vengan a traernos una calabaza, como decía yo, que es que eso es maravilloso, porque eso parece que es mucho más, que no vean esto como un negocio, así como únicamente una vía de dinero, ¿no? O sea, realmente esto se ha convertido en una pequeña familia. Somos dos hermanos, pero gracias a Dios contamos con gente que yo creo que ya nos tienen hasta cariño y algún día nos van a invitar a un par de cenas, seguro, comidas o meriendas. Vale, y prueba de ello, yo creo que de la confianza que tienen los clientes es que muchos de los coches que tocamos y tal son coches un poquito especiales, me explico, son los sueños de la gente que tiene la gente, entonces eso creo que dice mucho de la confianza que generamos.